Si te gusta crear personajes pero todos se ven así... Entonces quédate a ver este vídeo. Y cuando termina el vídeo, decide si me quiere hacer caso, si lo quieres seguir haciendo como hasta ahora. O sea, en este canal defendemos que nadie te diga lo que tienes que hacer, tú a lo que te dé la gana, por encima de todo faltaría más. Así que bienvenidas a una clase de dibujo con estudio catastrófico. En la clase de hoy vamos a hacer un ejercicio de creación de personajes. ¿Cuánto tiempo sin hacer jueguitos de dibujar en este canal? Ya lo echaba de menos. Conocéis el juego de humanizar objetos. Básicamente consiste en coger un objeto y dibujarlo como si fuese una persona. Pues como hoy estamos en modo artista, vamos a humanizar un lienzo en blanco, una paleta de colores y una plumilla o una pluma o como sea que llaméis a esta cosa. Este vídeo está patrocinado por Clip Studio Paint para celebrar que han sacado una nueva interfaz de modo sencillo para iPad. Bueno, está para iPad, para tablets y para móviles. Esto es una fantasía porque significa que yo ahora puedo trabajar en todos mis dispositivos con el mismo programa. Si estoy trabajando en casa con el Clip Studio en el ordenador, ok, pero si me tengo que ir a trabajar fuera y me llevo la tableta, puedo trabajar con Clip Studio en la tablet. Entonces puedo estar todo el tiempo usando el mismo archivo en todos los dispositivos. Así que todos los dibujos que aparezcan en este vídeo los he hecho utilizando por primera vez el modo sencillo de Clip Studio Paint en iPad. Que por cierto, están ofreciendo tres meses de prueba gratuita, así que si no habéis usado nunca Clip Studio Paint, yo creo que es el momento. Volviendo al ejercicio, tenemos tres personajes que diseñar y aquí viene el truco. Este juego tiene una regla muy básica y es que no puede repetir características. Nunca, de ningún tipo en ningún caso. El primer paso es escribir una lista de características para cada objeto. Esa lista puede ser más o menos amplia, depende de lo esperados que estéis, pero no puede haber ningún atributo que se repita en ninguno de los personajes. Es decir, si decides que la paleta de colores, por ejemplo, sea alegre, pues entonces los otros dos no pueden tener ese atributo en su lista. Y obviamente le podéis atribuir características al objeto que no tenga el objeto en sí. Por ejemplo, le puedes dar a un objeto una edad, una nacionalidad, un género, lo que tú creas que correspondería a ese objeto si fuese un humano, aunque el objeto como tal no tenga ese atributo. No sé si me explico. Vamos a ver mi lista. Yo en mi lista puse, el lienzo, por ejemplo, puede eh. ser Blanco, cuadrado, etéreo, infantil. O sea, a mí como que el, el lienzo en blanco me transmite que tiene que ser un personaje abierto a lo que vaya a ocurrir. Como que le van a pasar cosas. Luego a la paleta de colores le he puesto la característica de caótica. Como que la plumilla me transmite más como esa elegancia y no lo sé. Al final esto es un juego de lo que os transmita a vosotros cada cosa. Voy a poner que la plumilla es alta. Pelo liso y negro. Y esta tiene pelo afro de colores. 100%. O sea, es que lo estoy visualizando ya muchísimo. Ahora, con la lista que hayas hecho, que puede parecerse a la mía o no, eso depende de ti, vamos a hacer un pequeñísimo, pequeñísimo boceto. Como que no centré ahora mismo en hacer un personaje ya terminado con ciertas caras. O sea, no, un carabato. Solo queremos ver las formas principales o la silueta del personaje. Ya sabemos, o sea, no me voy a repetir con el tema de la silueta. O sea, como que ya hay cosas que yo creo que tenemos que saber. Entonces, vamos a hacer tres monigotes chiquitos para ver un poco cómo se diferenciarían visualmente desde muy lejos, sin entrar en detalle todavía. Y ahora empieza el verdadero reto, y es que ninguno de los tres personajes puede repetir absolutamente nada, en plan. Si tienes tres personajes, los tres tienen que tener tres constituciones diferentes, tres alturas, tres nacionalidades si quieres, tres formas de ojos, tres narices, tres edades, o sea... Todo, todo, todo diferente. Tres formas de vestir, tres paletas de colores, todo diferente. No lo he dicho, pero evidentemente la paleta de colores es otro elemento a tener en cuenta a la hora de diseñar un personaje. Generalmente los personajes tienden a tener como una paleta de colores bastante limitada, sobre todo si va a ser para el mundial de animación. Bueno, depende de para lo que diseña el personaje, tienes que tener unas cosas en cuenta u otras. No es lo mismo diseñar un personaje para una serie de animación que un personaje para un cómic que un personaje para una ilustración puntual. Eso es una cosa que ya hemos hablado en otros vídeos. Entonces, pues bueno, en este caso, como es un juego y vamos a dibujarlo una sola. Sola vez porque no van a ser, o sea, como cariño, no estamos simplemente pasándonoslo bien. Podéis detallarlos tanto como queráis y hacerlo como os dé la gana. Pero bueno, la cosa es que tenemos un boceto con tres personajes que sean completamente diferentes en todas sus variables. En este caso, yo elegí por un niño como súper blanquito de piel, con ojos súper grandes, azules en plan el cielo, porque me parece como más ilusionado. Con el pelito corto, tuve problemas con el tema del pelo porque no sabía muy bien cómo hacérselo. Al final, decidí que teniendo en cuenta que un personaje que está. Por construirse, o sea, como que está por vivir cosas. Creo que estaba igual como que el pelo fuese corto. Con la idea de que cuando le crezca, él mismo decidirá qué tipo de peinado va a llevar. Pero que ahora mismo, como que no lo tiene decidido, entonces tiene el pelo cortito. Luego tengo a paleta de colores. En plan, vivaracha, badas. No sé, como guay. Como una energía completamente diferente. Y por supuesto, plumilla. Que debo decir que de los tres. <laughs> ...quizá, No mi personal, No, mi, mi favorito, creo que es paleta de colores. En verdad me gustan mucho los tres. O sea, ha sido como un juego. No he tardado mucho en hacerlo porque lo hice en un directo, pero como que le he cogido cariño. Y no tiene nombre, de hecho, me podéis decir en los comentarios. ¿Cuál sería el nombre de estos tres personajes? Por supuesto, he elegido tres paletas de colores completamente diferentes para ellos. Creo que he intentado que las paletas de colores se parezcan un poco al objeto original. Y ahora pasa lo que os digo siempre: que no podemos quedarnos nunca con la primera idea. Entonces, yo tengo estos personajes en mi primer boceto, está bastante sucio, no está muy detallado, es un poco en plan OK, pero ya empiezo yo como a hacerme una idea de cómo son en realidad. Entonces empezamos a hacerlos a limpio. Eh, aquí ya se me fue muchísimo la olla, o sea, ya eh, me lo tomo como muy en serio. En serio, pasé a un vídeo de YouTube, es pues como que he dicho, no, es que lo voy a hacer súper bien. <laughs> o sea, creo que hace muchísimo tiempo que no me tomaba tan en serio una ilustración. No lo he dicho, pero por supuesto, cuando estamos diseñando un personaje, también es súper importante la pose que elegimos para el personaje. O sea, vamos a... Esto ya lo he dicho también mil veces, vamos a evitar hacer personajes súper estáticos que no nos dicen nada... Y vamos a intentar que la postura que tenga el personaje diga un poco algo de la actitud o el entusiasmo que tenga ese personaje o la forma que tenga de ser. ¿Significa eso que si hago al niño sorprendido, significa que siempre está sorprendido y nunca está triste? Eh, evidentemente no, pero digamos que es como la emoción que más prevalece en ese personaje o la que yo creo que más le define. El rollo del viligio, ¿cómo se llama la, esto de lo de la piel? Vitiligo. vitiligo. Lo de vitiligo fue una idea que tuvo alguien en el chat. De, o sea, yo esto lo estuve haciendo en directo, con más gente. Entonces hubo alguien que me dijo lo de que el personaje de paleta de colores podría tener vitiligo. Me pareció una ideaza, así que la he robado. La paleta la haría con vitiligo por lo de las manchas. ¡Oh! A esa. También decidí cambiarle el peinado a paleta de colores porque me gustaba mucho el rollo afro de colores y con mecha y tal, pero me parecía como más lógico que el pelo afro fuese como su pelo afro y que fuesen las rastas las que le dieran los tonos de color. Reducí muchísimo la paleta eh, porque, aunque quería que fuese colorido, tampoco quería que saturara demasiado. Entonces me he quedado como con el rosa, celeste, amarillo, naranja, tal, pero todo siempre como en la misma, en el mismo abanico de tonalidad, para que ninguno desentone demasiado por encima del otro. Por supuesto, los tres personajes tienen constituciones diferentes. Eh, habrá quien me diga caos, pero yo solo tengo una constitución. No sé hacer otras constituciones porque me uso a mí misma de referencia. Pues no te preocupes, porque para eso ya tenemos a Clip Studio Paint, que ha mejorado el tema de las figuras 3D. Podéis coger un modelo 3D para usarlo de referencia en el diseño de vuestro personaje. ¿Puedes de elegir la pose, moverla, modificar las proporciones, o sea puedes hacer lo que te dé la gana real o sea es increíble la versatilidad de los modelos 3D de Clip Studio es una cosa yo no soy súper mega fan de utilizar modelos 3D porque ya sabéis que yo soy siempre más fiel de utilizar fotos de ti misma entonces yo sí que me he hecho fotos para la referencia de estos personajes menos para el niño el niño la verdad es que lo he inventado de hecho ahora pienso que las manos y los pies no se corresponden con el diseño de ese niño pero en parte me parece guay porque aunque sean manos como muy grandes para un niño pequeño me da la sensación de ¿sabes los perros estos? que dice. sé que este perro va a ser muy grande cuando es cachorro porque tiene la pata muy grande y dice va a crecer un montón pues me da como esa sensación el niño como que el niño al tener las manos tan grandes pienso Buah, va a ser Alguien súper grande, figuradamente y metafóricamente, en plan, se va a convertir en una obra de arte maravillosa. Entonces, bueno, esto es una paja mental que me he hecho yo aquí para justificar mi error. Pero vamos, que si no queréis haceros fotos, Clip Studio Paint nos deja un montón de opciones eh, para no necesitar haceros fotos, simplemente utilizando los, los modelos 3D. Tiene una biblioteca enorme en Clip Studio Assets, de eso ya hablé en un vídeo también, que te puedes descargar cualquier cosa que te imagines, en plan, pinceles, texturas, modelos, referencias. O se te puedes descargar lo que te dé la gana. La, hay muchísimas cosas gratuitas, otras no, pero vamos o a sea, ver. Tiene una biblioteca que es de loco, en plan. Tiene pinceles para hacerte edificio entero, pinceles para hacerte libros, O sea, de verdad es que lo que tú te imagines está en assets. Como este ejercicio lo hice en directo, hubo mucha gente que quiso participar y diseñar su propia paleta, su propio lienzo y su propia plumilla, así que os voy a enseñar algunos de los resultados de otra gente para que veáis que de la misma idea pueden salir personajes completamente diferentes. Cuando alguien ha dicho antes que el lienzo sea cuadrado, ¿nunca más cuadrado? ¡Qué lienzo! <laughs> ¡No! ¡El perro se llama Tintero! Esta persona es Einstein. ¡Ay! ¡Hijo de Se te da tan bien diseñar personajes. O sea, no te hacía falta este ejercicio para pa demostrárnoslo. Esta vibe de lienzo también me gusta mucho. En plan que en vez de... El rollo este que yo he decidido tirar por un rollo como más de ilusión y de fantasía, no sé qué, como el rollo neutro también me parece muy interesante de jugar. Porque al final un lienzo antes de pintarlo también podría ser eso. O sea, como totalmente neutro hasta que empiece como a recibir algún estímulo o algo que ocurra. Al final hemos hecho casi todo a lienzo como un niño pequeño. Quizá me gusta más esta túnica que la que he hecho yo. Y el rollo plumilla en plan meripo también me fascina. Como si fuese la madera con la tela encima de la madera. Joder, es que está súper bien pensado. ¡Wow! Me encanta. Mira, esta vez hemos cambiado las edades. Paleta de colores es la niña pequeña y lienzo es más mayor. ¡Hala! Es verdad, no me has fijado que las piernas de pluma hacen literalmente la forma de la plumilla. Muchísimas gracias a Mart. O sea. Gracias, es todo lo que puedo decirte. Muy bien, ¡hockey boy, qué ilusión. Espero que os haya gustado este ejercicio. Yo me lo he pasado súper bien. Espero que haya sido capaz de transmitir lo bien que me lo he pasado diseñando estos personajes. Y muchísimas gracias a Clip Studio Paint por haber patrocinado este vídeo. Os recuerdo que si no tenéis un programa de dibujo de confianza todavía o queréis probar cosas, tenéis tres meses de prueba gratuita para probar Clip Studio Paint y que acaban de sacar el modo sencillo para tabletas y smartphone. O sea que eh, es el momento perfecto para que lo probéis y que disfrutéis haciendo del ejercicio, que al final es un ejercicio. Para pasarlo bien, para yo que sé, probar cosas nuevas, intentar salirnos de nuestra zona de confort y probar a hacer otro tipo de personajes que no haríamos. Que había gente que en el directo estaba agobiando muchísimo porque no le salía, eh, por favor, no agobiéis. Nadie nos está obligando a hacer esto, lo estamos haciendo porque nos está dando la gana, o sea. Chill, 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 chill. Os recuerdo que tengo una página web con tienda online y una lista con todos los eventos a los que voy a asistir a lo largo del año. Que si os interesa seguirme la pista y ver por dónde voy a andar, ahí tenéis toda la información de todas las cosas. Obviamente, dependiendo del estilo artístico, la diferencia entre unos personajes y otros va a ser más o menos acentuada. Por ejemplo, no es lo mismo el diseño de personajes de Free Basket que el de Hora de Aventura. O sea, es que nada que ver. Por ejemplo, en muchos animes genéricos, es como que todos los personajes son el mismo personaje, simplemente cambian el pelo. O sea, es que no cambian ni en la raza. O sea, es como que siempre el mismo modelo de personaje y le cambian las orejas para hacerlo elfo o un orco o un humano o un hobbit, ¿sabes? O sea, como pero que no cambia realmente el personaje. Esto no está ni bien ni mal, en plan simplemente me parece pues que no sería una serie que yo señalara por su diseño de personaje, a un anime que sí que señalaría por su diseño de personaje One Piece, pero One Piece es como evidente porque es como muy exagerado, pero una serie que también creo que lo hace muy bien y que no es tan exagerada es Dragones y mazmorras, Dragones y mazmorras. Pero eso, que en general a mí los animes en los que todos los personajes tienen la misma Cara y la misma edad y todo exactamente igual no creo que sean como los mejores referentes a la hora de abordar este tema una vez más si a ti es lo que te apetece adelante o sea que nadie te diga lo contrario tú a tope es mejor hacerlo como a ti te da la gana que no hacerlo en absoluto eso es una verdad eh, universal